¿Qué tal? Soy Marco Aldo, la Foca Leopardo, y el día de hoy les voy a leer un relato de uno de los consentidos de la infancia y de toda la vida, que es el uruguayísimo Horacio Quiroga, y que es uno de los padres de la historia fantástica en América Latina. Bueno, sin más preámbulo, les voy a leer uno de los textos que más me gustan de él, probablemente el que más me ha marcado desde la infancia, que se llama Juan Darién, y dice así. Aquí se cuenta la historia de un tigre que se crió y educó entre los hombres y que se llamaba Juan Darién. Asistió 4 años a la escuela vestido de pantalón y camisa, aunque era un tigre de las selvas, pero esto se debe a que su figura era de hombre, conforme se narra en las siguientes líneas. Una vez, a principios del otoño, la viruela visitó un pueblo de un país lejano y mató a muchas personas. Las criaturas que comenzaban a caminar quedaron sin padre ni madre. Las madres perdieron a su vez a sus hijos. Y una pobre mujer, joven y viuda, llevó ella misma a enterrar a su hijito, lo único que tenía en este mundo. Cuando volvió a su casa, se quedó sentada pensando en su bebé, y alcanzó a ver en la oscuridad una cosa chiquitita y vacilante que entraba por la puerta, como un gatito que apenas tuviera fuerzas para caminar. La mujer se agachó y levantó en las manos un tigrecito de pocos días, pues aún tenía los ojos cerrados. Y cuando el cachorro sintió el contacto de las manos, ronroneó de contento, porque ya no estaba solo. La madre tuvo largo rato suspendido en el aire a aquella fiera indefensa que tan fácil hubiera sido exterminar, pero quedó pensativa ante el desvalido cachorro, cuya madre con seguridad había muerto. Sin pensar en lo que hacía, llevó al cachorrito a su seno y lo rodeó con sus grandes manos. Y el tigrecito, al sentir el calor del pecho, ronroneó tranquilo y se durmió con el morro adherido al seno maternal. Y en el resto de la noche, la mujer sintió en su corazón herido que, ante la suprema ley del universo, una vida equivale a otra vida, y dio de mamar al tigrecito. El cachorro estaba salvado, y la madre había hallado tan grande consuelo que vio con terror el momento en que le sería arrebatado, porque si se llegaba a saber en el pueblo que ella amamantaba a un ser salvaje, matarían con seguridad a la pequeña fiera. ¿Qué hacer? El cachorro suave y cariñoso era ahora su propio hijo. En estas circunstancias, un hombre que pasaba corriendo ante la casa de la mujer oyó un gemido áspero, el ronco gemido de las fieras que, aún recién nacidas, sobresaltan al ser humano. El hombre se detuvo bruscamente, y mientras buscaba a tientas el revólver, golpeó la puerta. La madre corrió loca de angustia a ocultar el tigrecito en el jardín, pero su buena suerte quiso que al abrir la puerta del fondo se hallara ante una vieja y sabia serpiente que le cerraba el paso. La desgraciada mujer iba a gritar de terror cuando la serpiente habló así. «Nada temas, mujer», le dijo. «Tu corazón de madre te ha permitido salvar una vida del universo, donde todas las vidas tienen el mismo valor, pero los hombres querrán matar a tu nuevo hijo. Nada temas. Ve tranquila. Desde este momento tu hijo tiene forma humana. Nunca lo reconocerán. Forma su corazón, enséñale a ser bueno como tú, y él no sabrá jamás que no es un hombre». A menos que una madre de entre los hombres lo acuse. Ve tranquila, madre, y apresúrate, que el hombre va a echar la puerta abajo. Y la madre creyó a la serpiente. Fue, pues, corriendo a abrir la puerta, y el hombre furioso entró con el revólver en la mano y buscó por todas partes sin hallar nada. Cuando salió, la mujer abrió temblando el rebozo bajo el cual ocultaba el tigrecito sobre su seno, y en su lugar vio a un niño que dormía tranquilo. Traspasada de dicha, lloró largo rato en silencio sobre su salvaje hijo hecho hombre. El nuevo niño necesitaba un hombre. Se le puso Juan Darién. Necesitaba alimentos, ropa, calzado. Se le dotó de todo, para lo cual la madre trabajaba día y noche. Ella era aún muy joven y podría haberse vuelto a casar, pero le bastaba el amor entrañable de su hijo, amor que ella devolvía con todo su corazón. Juan Darién era, efectivamente, digno de ser querido, noble, bueno y generoso como nadie. Por su madre tenía una veneración profunda. No mentía jamás. ¿Acaso por ser un ser salvaje en el fondo de su naturaleza? Es posible. Tal era Juan Darién, e iba a la escuela con los chicos de su edad, los que se burlaban a menudo de él a causa de su pelo áspero y su timidez. Juan Darién no era muy inteligente, pero compensaba esto con su gran amor al estudio. Así las cosas, cuando la criatura iba a cumplir 10 años, su madre murió. Juan Darién sufrió lo que no es decible, hasta que el tiempo apaciguó su pena.
pero fue en adelante un muchacho triste, que solo deseaba instruirse. Algo debemos confesar ahora. A Juan Darién no se le amaba en el pueblo. La gente no gusta de los muchachos demasiado generosos, y menos de los que estudian con toda el alma. Aprontábase el pueblo a celebrar una gran fiesta, y de la ciudad distante habían mandado fuegos artificiales. En la escuela, un inspector debía venir a observar las clases, y cuando llegó, el maestro hizo dar a Juan Darién la lección. Juan Darién era el alumno más aventajado, pero con la emoción tartamudeó y la lengua se le trabó con un sonido extraño. El inspector observó al alumno un largo rato y habló enseguida en voz baja con el maestro. —¿Quién es ese muchacho? —le preguntó. —Se llama Juan Darién —respondió el maestro—, y lo crió una mujer que ya ha muerto. —Es extraño, muy extraño —murmuró el inspector observando el pelo áspero y el reflejo verdoso que tenían los ojos de Juan Darién cuando estaba en la sombra. El inspector sabía que en el mundo hay cosas extrañas y que nunca podría averiguar si el alumno había sido antes lo que él temía, un animal salvaje, pero era posible que, bajo una sugestión hipnótica, Juan Darién recordara su vida de bestia salvaje, por lo cual el inspector subió a la tarima y habló así. —Deseo ahora que nos describa la selva. Usted se ha criado en ella y la conoce bien. ¿Cómo es la selva? Vamos a ver. Y Juan Darién dijo que en el bosque había árboles gigantes, enredaderas y florecillas, pero el inspector, poniéndole la mano sobre el hombro, exclamó. —¡No, no, no! Quiero que recuerdes bien lo que tú has visto. ¡Cierra los ojos! Juan Darién cerró los ojos. —Figurémonos que son las 3 de la mañana, poco antes del amanecer. Hemos concluido de comer, por ejemplo. Estamos en la selva, en la oscuridad. Delante de nosotros hay un arroyo. ¿Qué ves? Juan Darién pasó un momento en silencio. De pronto, se estremeció, y con voz lenta, como si soñara, dijo. —Veo las piedras que pasan, y las ramas que se doblan, y el suelo, y veo las hojas secas que se quedan aplastadas sobre las piedras. —¡Un momento! —le interrumpió el inspector. —Las piedras y las hojas que pasan. ¿A qué altura las ves? ¿A qué altura ves las piedras? Y Juan Darién, siempre con los ojos cerrados, respondió. —Pasan sobre el suelo, rozan las orejas, y las hojas sueltas se mueven con el aliento, y siento la humedad del barro en... La voz de Juan Darién se cortó. —¿En dónde? —preguntó con voz firme el inspector. —¿Dónde sientes la humedad del agua? —En los bigotes —dijo Juan con una voz que no era suya, abriendo los ojos espantado. Comenzaba el crepúsculo, y por la ventana se veía cerca la selva ya lóbrega. Los alumnos no comprendieron lo terrible de aquella evocación, pero tampoco se rieron de los bigotes de Juan Darién, que no tenía bigote alguno, y no se rieron porque el rostro de la criatura estaba pálido y ansioso. La clase había concluido. El inspector, como todos los hombres, odiaba ciegamente a los tigres, por lo cual dijo en voz baja al maestro. —Es preciso matar a Juan Darién. Es una fiera del bosque, posiblemente un tigre. Debemos matarlo porque si no, tarde o temprano, nos matará a todos. La dificultad está en que no podemos hacerlo mientras tenga forma humana. Parece un hombre, y con los hombres hay que proceder con cuidado. Yo sé que en la ciudad hay un domador de fieras. Llamémoslo y él hallará el modo de que Juan Darién vuelva a su cuerpo de tigre. Llamemos enseguida al domador, antes de que Juan Darién se escape. Pero, ¿cómo podía creer Juan Darién que él no era hombre, cuando jamás había sentido otra cosa que amor a todos, y ni siquiera tenía odio a los animales dañinos? Y la misma tarde de la fiesta llegó el domador de fieras. Juan Darién estaba en su casa, preparándose la pobre sopa que tomaba, cuando oyó la gritería de las gentes que avanzaban precipitadas hacia su casa. Apenas tuvo tiempo de salir a ver qué era, se apoderaron de él arrastrándolo hasta la casa del domador. —¡Aquí está! —gritaban sacudiéndolo. —¡Es este! ¡Es un tigre! ¡No queremos saber nada con tigres! ¡Quítele su figura de hombre y lo mataremos! Y los muchachos, sus condiscípulos a quienes más quería, gritaban. —¡Es un tigre! ¡Juan Darién nos va a devorar! ¡Muera Juan Darién! Juan Darién protestaba y lloraba porque los golpes llovían sobre él y era una criatura de 12 años. Pero en ese momento la gente se apartó y el domador, con grandes botas de charol y un látigo en la mano, surgió ante Juan Darién, lo miró fijamente y apretó con fuerza el puño del látigo. —¡Ah! —exclamó—. —¡Te conozco bien! A todos puedes engañar, menos a mí. Te estoy viendo, hijo de tigres. Bajo tu camisa estoy viendo las rayas del tigre. ¡Fuera la camisa y traigan a los perros cazadores!
En un segundo arrancaron toda la ropa a Juan Darién y lo arrojaron dentro de la jaula para fieras. ¡Suelten los perros, pronto! ¡Y encomiéndate los dioses de tu selva, Juan Darién! Y cuatro feroces perros cazadores de tigres fueron lanzados dentro de la jaula. El domador hizo esto porque los perros reconocen siempre el olor del tigre, y en cuanto olfatearan a Juan Darién sin ropa, lo harían pedazos. Pero los perros no vieron otra cosa que el muchacho bueno que quería hasta los mismos animales dañinos, y movían apaciblemente la cola al olerlo. ¡Devóralo! ¡Es un tigre! ¡Toca! ¡Toca! ¡Muerde! Gritaban a los perros. Y los perros ladraban y saltaban enloquecidos en la jaula sin saber a qué atacar. La prueba no había resultado. ¡Muy bien!, exclamó entonces el domador. Estos son perros bastardos de casta de tigre, pero yo te conozco, Juan Darién, y ahora nos vamos a ver nosotros. Y así diciendo, entró él en la jaula y levantó el látigo. ¡Tigre!, gritó. ¡Estás ante un hombre y tú eres un tigre! ¡Muestra las rayas! Y cruzó el cuerpo de Darién de un feroz latigazo. La criatura desnuda lanzó un alarido de dolor. Durante un rato prosiguió el atroz suplicio. ¡Por favor, me muero!, clamaba Juan Darién. ¡Muestra las rayas!, le respondían. Por fin el suplicio concluyó. En el fondo de la jaula, aniquilado en un rincón, solo quedaba su cuerpecito sangriento de niño. Vivía aún, y aún podía caminar cuando se lo sacó de allí, pero lleno de tales sufrimientos como nadie lo sentiría nunca. Lo sacaron de la jaula y empujándolo por la calle lo echaron del pueblo. Iba cayéndose a cada momento y detrás de él iban los muchachos, las mujeres y los hombres empujándolo. ¡Fuera de aquí! ¡Vuélvete a la selva, hijo de tigre! ¡Fuera, Juan Darién! Y los que estaban lejos y no podían pegarle, le tiraban piedras. Juan Darién cayó del todo, por fin, tendiendo sus manos en busca de apoyo, y su destino quiso que una mujer, que estaba parada a la puerta de su casa sosteniendo en los brazos a una criatura, interpretara mal ese ademán de súplica. —¡Me ha querido robar a mi hijo! —gritó la mujer. —¡Es un tigre! ¡Matémosle enseguida, antes de que él mate a nuestros hijos! Y de este modo se cumplía la profecía de la serpiente. Y el domador ordenó desde atrás con voz ronca. —¡Marquémosle con rayas de fuego! ¡Quemémoslo en los fuegos artificiales! Ya comenzaba a oscurecer, y cuando llegaron a la plaza era noche cerrada. En la plaza habían levantado un castillo de fuegos de artificio. Ataron en lo alto del centro a Juan Darién y prendieron la mecha. El hilo de fuego corrió subiendo y bajando y encendió el castillo. Y entre las estrellas fijas y las ruedas gigantes de todos colores, se vio allá arriba a Juan Darién sacrificado. —¡Perdón! ¡Perdón! —gritaba, retorciéndose entre las chispas y las nubes de humo. Los chorros de fuego trazaban grandes circunferencias, y en el medio, quemado por los regueros de chispas que le cruzaban el cuerpo, se retorcía Juan Darién. —¡Muestra las rayas! —rugían aún de abajo. —¡No, perdón! ¡Yo soy un hombre! —tuvo aún tiempo de clamar, y tras un nuevo surco de fuego, se pudo ver que su cuerpo se sacudía convulsivamente, y que sus gemidos adquirían un timbre profundo y ronco, y que su cuerpo cambiaba poco a poco de forma. Y la muchedumbre, con un grito salvaje de triunfo, pudo ver surgir por fin bajo la piel del hombre las rayas negras, paralelas y fatales del tigre. Allá arriba no había sino un cuerpo de tigre que agonizaba rugiendo. Un último chorro de chispas con que moría el castillo alcanzó la soga atada a las muñecas. No, a las patas del tigre, y el cuerpo cayó pesadamente al suelo. Lo arrastraron hasta la linde del bosque, abandonándolo allí para que los chacales devoraran su cadáver y su corazón de fiera. Pero con la frescura nocturna volvió en sí, y arrastrándose presa de horribles tormentos se internó en la selva. Durante un mes entero no abandonó su guarida, esperando con paciencia de fiera que sus heridas se curaran. Todas cicatrizaron por fin, menos una profunda quemadura en el costado que no cerraba y que el tigre vendó con grandes hojas, porque había conservado de su forma perdida tres cosas: el recuerdo del pasado, la habilidad de sus manos, que manejaba como un hombre, y el lenguaje. Cuando se sintió por fin curado, pasó la voz a los demás tigres de la selva para que se reunieran delante del cañaveral, y al entrar la noche se encaminó silenciosamente al pueblo. Trepó a un árbol y esperó largo tiempo inmóvil hasta que al fin vio avanzar por el camino a un hombre de grandes botas y levita roja. El tigre saltó sobre el domador, de una manotada lo derribó desmayado, y cogiéndolo entre los dientes por la cintura, lo llevó sin hacerle daño hasta el juncal. Allí, al pie de las inmensas cañas que se alzaban,
Estaban los tigres moviéndose en la oscuridad. El tigre dijo entonces: Hermanos, yo viví 12 años entre los hombres como un hombre mismo. Hermanos, esta noche rompo el último lazo que me liga al pasado. Y recogió en la boca al hombre, que proseguía desmayado, y trepó con él a lo más alto del cañaveral, donde lo dejó atado entre dos bambúes. Luego prendió fuego a las hojas secas del suelo, y pronto una llamarada crujiente ascendió. Los tigres se apaciguaron, sentándose de vientre con las patas cruzadas a mirar. El juncal ardía como un inmenso castillo de artificio. Las cañas estallaban como bombas y sus gases se cruzaban en flechas de color. Pero el hombre, tocado por las llamas, había vuelto en sí. Vio allá abajo a los tigres y lo comprendió todo. Se sintió entonces abandonado y gritó con toda su alma: ¡Perdón! ¡Perdón, Juan Darién! Al oír esto, Juan Darién alzó la cabeza y dijo fríamente: Aquí no hay nadie que se llame Juan Darién. Ese es un nombre de hombre, y aquí todos somos tigres. Pero ya entre las agudas luces de bengala que entrecruzaban la pared ardiente, se pudo ver allá arriba un cuerpo negro que se quemaba humeando. Ya estoy pronto, hermanos, dijo el tigre, pero aún me queda algo por hacer. Y se encaminó de nuevo al pueblo. Se detuvo ante un pobre y triste jardín, saltó la pared, y pasando al costado de muchas cruces y lápidas, fue a detenerse ante un pedazo de tierra sin ningún adorno, salvo una pobre cruz de madera, donde estaba enterrada la mujer a quien había llamado madre. —¡Madre! —murmuró el tigre con profunda ternura—, tú solo supiste entre todos los hombres los sagrados derechos de la vida de todos los seres del universo, y tú me enseñaste a amar, a comprender, a perdonar. —Madre, estoy seguro de que me oyes. Soy tu hijo siempre, a pesar de lo que pase en adelante, pero de ti solo. Adiós, madre mía. Y arrancóse de un manotón la venda de la herida y escribió en la cruz con su propia sangre, debajo del nombre de su madre, y Juan Darién. Ya estamos en paz, dijo, y enviando un rugido de desafío al pueblo aterrado, concluyó: ¡Ahora a la selva y tigre para siempre! Y ya. Esta es Juan Darién, no sé, a mí me enternece muchísimo. Me pone sentimental y emo. Espero que a ustedes no tanto y que la hayan disfrutado. Bueno, si les gustó Quiroga, después pondremos un poco más de él. Es el papi de América Latina, no podemos ignorarlo. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima. Compártanlo, escríbanme y reciban un cariñoso saludo y muchos besos. ¡Mua! Aquí se cuenta la historia de un lobo que se crió y educó entre los hombres. ¿De un qué? No, era un tigre. ¡Corte! Comenzaba el crepúsculo y por la ventana se veía cerca la selva ya lóbrega. Los alumnos no comprendieron... ¿Qué es lóbrega? ¡Corte! Me quedé pensando. ¡Corte! Le ponemos al tomador. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Bam! ¡Belt! ¡Ah! Esa está buena.